Tenía ADN galáctico estelar, transmito o emano ondas sonoras de cristales vibracionales que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia. Dios. Dice aquí, soy medium, un portal de energía multidimensional, habilidades psíquicas, transmito frecuencias vibracionales solares, beneficios, regeneración de ADN, sinapsis neuronal funcional óptima cerebral, mi madre, reestructuración celular, regulación hormonal y glándulas. Incremento de energía sexual a través de mi emanación de frecuencia de sonido de dimensiones más altas a la Tierra, frecuencias solares. ¡Oh! ¡Ay, caramba! ¿Dónde activación de códigos galácticos? Regeneración óptimo neuronal. ¿Qué digo aquí, mis angelitos? Aquí sí, no sé. Según eso, hay sesiones presenciales y por ahí tengo una de mis angelitas que me quería pagar una terapia que para que se me quitara la depresión y la ansiedad. Pues me quedé en shock. Y de eso se trata nuestro cafecito de hoy, así que váyanse por el café y las galletas. Que aquí nos vamos a echar una platicada de todo este montón de cosas que a mí me han dejado con el ojo bien cuadrado. Pues ya estamos aquí. ¿Y qué creen? Esto con lo que arrancamos no es lo único, ¿eh? Porque estoy viendo aquí que también hace extracción de implantes alienígenas. Reprograma nuestro ADN lleno de códigos galácticos. ¡Wow! Ella, mis angelitos, yo siento que sí cree realmente lo que dice. Pero seamos serios, mis ángeles. Seamos serios. Yo entiendo que venimos de una época muy difícil, la mayoría de nosotros. Muchos de nosotros estamos haciendo el recuento de los daños, la gran mayoría de nosotros. Nos sentimos muy deprimidos, ansiosos. Pero no hay que perder el norte, mis ángeles, hay que estar bien atentos porque no es que vaya a venir alguien a solucionarlos todos los problemas, los tenemos que solucionar nosotros. Y bueno, mis ángeles, en este canal hemos hablado de muchísimas cosas y pues a pesar de que muchos de ustedes de repente se quejan conmigo de que ya no les hago el cafecito que hacíamos antes de horóscopos, si se acuerdan, les contaba mi día a día, pero en este momento la vida de la abuela es totalmente aburrida. Muchas de mis amigas se fueron con él, con la pandemia, mis angelitos, y pues eso hace que no salga mucho, no platico mucho. Y si tomamos en cuenta que todavía le tengo pánico al bicho, pues me quedo en casita por salud. Pero el caso es que mi vida, digamos que estaba bastante aburrida ahorita, como que ya comencé a platicar un poquito más con las amigas que me quedan regadas por aquí, por allá y por allá en internet. De repente, pues ya comienzan a pasarme un poquito de cosas, pero creo que todo estaba muy tranquilo hasta que llegó este tema, mis ángeles, que dije yo, por Dios, ¿de qué me están hablando? La abuela, pues no es una novedad porque ya se los comenté en el video anterior.
Pues no le está pasando muy bien, sobre todo en cuestión de cierres, el aprender a decir adiós, mis angelitos, a personas que eran compañeros o compañeras de vida, personas con las que uno ya tenía un plan de vida de que, mira, cuando seamos viejitos, nos vamos a ir a vivir juntos porque estamos mejor solos que mal acompañados. Y de repente, ¿qué creen? Esa persona ya no está. Se van, nos dejan solos. De repente, si antes teníamos una llamada todos los días, de repente no existe más esa llamada, esos teléfonos que no dejaban de sonar, de repente no suenan más porque ellos ya se fueron, están en otro plano. Y por alguna razón yo me quedé aquí. A esto le sumamos otros problemitas que podamos traer, pues por supuesto que nos deprimimos, por supuesto que nos ponemos un poquito más lentos y por supuesto que pues no funcionamos igual. De lo del COVID, yo no soy el único caso. Yo he estado viendo a otras personas, mis ángeles, he estado viendo documentales y todo. Y lo que me pasa a mí les pasa a millones de personas en el mundo después del COVID. Quedan más lentos, más atarantados, se les olvidan cosas, tienen problemas para concentrarse, por fatiga crónica. Pero bueno, según yo estoy saliendo de eso, estoy funcionando lenta, pero estoy funcionando. Por lo menos ahorita ya me siento un poquito más animada. Pero bueno, vámonos al tema, que ya sé que ustedes ya están listos para platicar acerca de esto. Espero que ya se trajeron su cafecito, porque yo miré nada más la tacita que me traje. Chiquita ella, para dormir bien por la noche. Bueno, les cuento que una ahijada mía, que es Angelita también de este canal, como les comenté en el video anterior, hace unos días me dijo: ay, abuela, me estoy volviendo loca sin tus consejos. Y sí, no me des la lata con el sermón. Yo sé que no son verdades absolutas nada de lo que tú dices, pero a mí me sirves de brújula, abuela. Y ya sé que te vas a curar de tu depresión. Ya sé, pero a mí me urge que sea ya. Tú lo que necesitas es que te alineen los chakras. Que me alineen los chakras. Juraría que tenía que tomarme unas pastillitas para la depresión, pero bueno. A ver, ¿de dónde saca semejante cosa? Porque ustedes ya saben que a la abuela eso de la imposición de manos y del reiki y esas cosas no le van bien. No confío mucho porque yo no sé realmente de qué se tratará esa energía que están bajando para mí. Total, mis ángeles, que mi ahijada me dice: a ver, abuela, yo sé que tú lo vas a tomar a que es tontería porque tú eres así. Y cuando no entiendes algo, pues tú simple y sencillamente das portazo y, ay, yo no sé por qué quieres esas cosas o, no, no, abuela. Me vas a escuchar a mí esta vez. Total que yo dije: a ver, platícame. ¿De qué se trata todo esto? Entonces me dice ella: hay una persona que puede hacer lo que te digo a distancia, por medio de la vibración de sus cuerdas vocales. Esta mujer, abuela, muchos se burlan de ellas, pero tú eres de mente amplia. Así que yo sé que tú vas a poder entender esto. Y yo dije: bueno, ¿verdad? A lo mejor es alguien interesante o... A ver, échale, ¿quién es o de qué se va a tratar o qué? Ella, abuela, es un portal divino. ¿Cómo un portal? Sí, abuela, es un portal divino. Definitivamente, ella es un portal multidimensional. Así que puede pedir ayuda para ti a otro mundo y puede regresarte a la normalidad mucho antes de la enfermedad, mucho antes que todo, y puedes volver a ser la misma persona. Ok, multidimensional, portal divino. Ok. Como comprenderán mis angelitos, ya desde ahí yo dije: perdón, ¿de qué se trata todo esto? Portal multidimensional, portal divino, curaciones mágicas. Pues para ser honesta, mis angelitos, yo pensé que era una broma, ¿eh? Porque también ella es medio bromista.
Así que le digo a mi hijada, a ver, a ver, a ver. Yo ya estoy viendo médicos porque, pues yo supongo que la recuperación, si bien es un poquito lenta, pues sí está llegando, tomando en cuenta que no me gusta tomar medicinas, pues yo siento que sí me estoy sintiendo un poquito mal para haber optado por buscar un médico. Así que definitivamente no estés de bromista, porque han de saber que la abuela se toma todo esto, mis ángeles, ¿ven? Cada cajita tiene una bola de pastillas que necesita tomarse todos los días la abuela para la manita, para el coco, porque les digo que se me va la onda de muchísimas cosas y para otras enfermedades que tiene la abuela. Luego me dicen ustedes, abuela, te ves bien muchacha, pues por fuera, mis ángeles, porque por dentro yo creo que ya tengo unos 200 años fácilmente. No estoy arrugada, pero por dentro, mis ángeles, corre dentro, solamente yo sé cómo ando de mal. Pero el caso, mis ángeles, es que le digo, a ver, nena, no bromees con la abuela, porque malita ya ando, y para que me agarres de juguetito, pues no, muy mal. Y se me queda viendo con aquellos ojazos que tiene, con cara de, pero abuela, hablo en serio. ¿Hablas en serio? Sí, abuela, hablo muy, muy en serio. Te voy a gastar mi dinero. Estoy hablando en serio. Yo ahorita no tengo dinero. Y sin embargo, yo te voy a pagar la sesión porque sé que te va a servir. ¿Me estás hablando en serio? Sí, abuela, te estoy hablando en serio. Y aquí sí ya la abuela se preocupó y se preocupó mucho, mis angelitos. Miren, es muy lindo que alguien se preocupe por nosotros, incluso ahora que he estado viendo los correos, revisando los mensajes, vi algunas donaciones con un abuelita para que se compre unas galletas, abuelita para que se compre un café, abuelita para que lo usen lo que quiera. Y no sé, se siente muy bonito el que alguien pueda pagarte algo. Más ahorita que el dinero está tan difícil, mis ángeles, porque las personas se pueden comprar algo con ese dinero, no sé, pagar alguna factura, comprar algo para la casa. No sé, hay muchas cosas. Entonces, el que alguien decida que te van a regalar, no sé, aunque sea un dólar, mis ángeles, se siente muy padre. El hecho de que, como en el caso de mi hijada, alguien se quiera desprender de su dinero para lograr sacar a la abuela de una depresión o de lo que sea, también se siente muy bonito. Pero permitir que una persona que se está preocupando por nosotros, mis ángeles, agarre su dinero y le pague una cantidad significativa a una persona que no va a hacer absolutamente nada por uno, sino que es pura fantasía. En lugar de que esa persona agarre ese dinero y se compre un par de zapatos o pague sus facturas, no sé, porque no cobra barato esta mujer, digamos que tiene un precio. Sí, ya sé, los que están pensando ahorita, abuela, tú también cobras en dólares. Sí, porque es la moneda que tienen en todos lados, pero aún así quedo abajo de ella, les hago la aclaración, ¿eh? Y lo mío me tomó un día. Ella no sé exactamente con. O sea, no sé cómo trabaje, pero creo que es por una hora lo de ella, ¿eh? Yo lo que hago me tomo un día completo. Así es de que ni me compare, ni me compare, porque nada que ver. Pero el punto es que le dije, a ver, corazón, a ver, ¿por qué no nos sentamos, nos tomamos un cafecito y me explicas eso de esta persona con calmita? Porque para mí todo ese asunto de los portales dimensionales. Así que yo creo que para entender lo que me estás diciendo, pues sí necesitamos tomárnoslo con calma. Ciertamente yo entiendo qué son, nunca he visto uno, nunca he estado en ninguno. Y pues creo que ni siquiera he tenido la sensación de estar en uno, mis ángeles. Creo que si los he escuchado o los he visto, ha sido en las películas, pero en esta vida real que me está tocando vivir, no, por supuesto que no. Ni he escuchado, ni he visto, no nada de nada. Sí, no digo que no, yo sé que hay portales que se abren y que
por esos portales pueden entrar entidades poco deseables en algunas ocasiones. Pero no sé, mis ángeles, eso de que una persona sea un portal multidimensional, no sé, no me queda muy claro. Eso creo que yo no lo puedo afirmar. Definitivamente sí he tenido muchas experiencias, mis ángeles. Yo aquí les he comentado algunas. Muchas de las experiencias ni siquiera yo las puedo explicar a mí misma. En ocasiones digo, caray, ¿no será que cucú con la abuela o algo? Pero de repente un amigo, no, yo estaba ahí, sí pasó, o mis hijos, de que no, sí, a ti siempre te pasan cosas extrañas, mamá, y demás. Dice, no, bueno, ok, perfectamente. Pero no sé, mis ángeles, pues yo dudo que exista una persona que tenga ese tipo de dones, de que ya olvidaste tu ADN galáctico y de repente vas con una mujer que te recuerda que tú tenías esos códigos galácticos y de buenas a primeras eres capaz de hablar alienígena y demás. Es como creer en lo del hombre araña que le pica una araña y al siguiente día ya tiene poderes mágicos. Habrá quien lo crea, quien no lo crea. Pero yo, como le decía a mi ahijada, a ver, nena. Porque ella me decía, no, es que ¿cómo sabes tú que no es cierto? Bien sencillo, te la voy a poner bien, bien sencillo. Si esta mujer fuera cierto que tiene esos dones, ya estaría encerrada en algún laboratorio, o ya lo hubiera secuestrado la CIA, o qué sé yo, porque ustedes se imaginan, mis ángeles, no sé, el superestudio que le estarían aplicando a esta mujer en caso de que eso fuera cierto. Yo dudo mucho que pudiera estar en un canal de YouTube o, no sé, haciendo sesiones en las pirámides y demás. Yo más bien que creo yo que si ella pudiera conectarse a dimensiones paralelas, pues ya estuvieran estudiándola un montón de físicos, científicos y demás, porque pues, prácticamente pudiera convertirse en un arma, mis ángeles, imagínense, qué cosa. Entonces, por eso le digo, oye, ¿sabes qué? No, yo no creo solamente por esto. Creo yo que si te detectaran a ti como ser humano que tienes ese tipo de cualidades, pues estaría siendo estudiado. O sea, nada más, uy, fue a la tienda, se perdió. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Oye, pero búsquenla, ya la buscamos, pero no aparece. ¿Cuántas personas no hay que desaparecen todos los días, mis ángeles, y que nadie vuelve a saber de ellos o de ellas? ¿Se imaginan una persona que tuviera este tipo de cualidades? ¿Cuánto tiempo duraría esta persona caminando en la calle? O sea, si no está encerrada y no le están estudiando los científicos, con toda seguridad es porque lo que dice no es cierto. Pero bueno, tal vez la abuela piense eso porque es ignorante en el tema. Definitivamente sí. La abuela, eso de agujeros de gusano, materia oscura, partículas, no sé, del tipo que ustedes quieran, mis ángeles, física cuántica, la teoría de las cuerdas, ese tipo de cosas, sin duda, pues es algo que he leído. Mi hijo, Raciel, ve mucho gente como el muchachito este de Date un Blog, ve a Crespo, al robot de Platón, manejan mucho este tipo de temas, mis ángeles. Por eso, cuando le escuché a esta nena, le digo, pues algo he escuchado, ¿eh? Pero yo, sinceramente, mis ángeles, mi capacidad intelectual, a mí no me da para física, ni cosas por el estilo, mis ángeles, no me da, así de sencillo, me considero una analfabeta en este tipo de temas, pero yo estoy segura de que si esos muchachitos que les digo que sí le saben a la física, que están también en las plataformas de aquí de YouTube, de los cuales les digo que Raciel es súper fan de ellos,
Pues yo quisiera saber cuál es la opinión que tienen ellos de esto. O sea, nada más todo lo que les dije al inicio del video, que de verdad necesitaríamos echarnos un clavado a internet para entender cada cosa que dice ella que puede hacer, porque yo sencillamente, mis ángeles, quedé loca, yo no entendí absolutamente nada de lo que dijo. Y le digo a mi hijada, mira, yo no sé si será verdad o será mentira, pero yo creo que, pues yo jamás me atrevería a jugar con la salud de una persona. Es decir, ten mucho cuidado con esta señorita, porque lo más seguro es que te estafe. No creo que pueda curarme ni a mí ni a nadie con cositas mágicas del universo y mucho menos con vibraciones mágicas, porque creo yo que para eso hay doctores, mis ángeles, para eso hay personas que estudian muchos años, para que el día que nos enfermamos de algo, nos puedan atender y nos puedan dar algún medicamento. En mi caso, ya vieron, estoy tomando un montón de medicamentos, pero yo siento que a mí me están dando resultados. No creo que el proceso sea rápido, pero tampoco no creo que sea imposible que uno se recupere si se quiere recuperar, por supuesto, porque podemos ver 20.000 doctores y si no tenemos nosotros la disposición de recuperarnos, pues por supuesto que no nos van a dar resultado. Y me dice mi ahijada muy seria, pero abuela, ¿tú crees en todo eso? Tú tienes muchos tarot en tu casa, estás metidísima en la astrología, tú le sabes muy bien a las plantitas, total que bla, 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 y me hizo un resumen de todas mis cosas, ¿verdad? Que me gustan y en las que me meto y demás. Y le digo, a ver, nena, yo siempre lo digo, yo sí efectivamente soy tarotista, me encanta, pero no vivo de eso. Ni voy por ahí diciéndole a la gente que por medio de un tarot terapéutico le voy a curar todas sus enfermedades. No va por ahí, yo no lo haría y tampoco no me gusta que lo hagan otras personas. Yo sinceramente, yo no me considero para nada tocada por los dioses, porque tengo un poquito de conocimiento de aquí, de allá y de acullá, porque voy a muchas cosas que de repente curso de ángeles. Ay, que hay curso de flores de Bach. Vamos, o sea, para todo voy y me meto y anteriormente me jalaba Raciel. Ahorita pues ya está hombre, pues ahorita ya no se crean que sigue a la mamá como cuando era chica. Porque ahí donde lo ven, el chamaco sabe mucho de astrología porque me acompañó a muchísimos cursos el chiquillo, pero pues a él simple y sencillamente no le interesa. Cuando estaba enferma, sí me llegó a decir, mamá, ¿quieres que yo les haga el horóscopo? Pero yo les dije, no, 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 porque eso le toca a la abuela y a ellos les gusta que se los haga la abuelita. Así es que se los haré yo. Pero el punto es, mis ángeles, que me dice ella, pero abuela, tú sí crees en todo eso. ¿Por qué no crees en ella? Y le decía yo, bueno, porque a mí sí es cierto que me han pasado muchísimas cosas que no puedo explicar. He tenido, pues, experiencias fuertes. Ella dice que es médium. Yo, mis ángeles, puedo ver muchas cosas en ocasiones, pero no es que pase de inmediato o que sea algo que si yo entro a algún lugar de espíritus y cosas, no, son cosas que de repente pasan, pero no creo yo que se pueda uno programar. Es como los videntes. O sea, yo no digo que no, hay videntes que son muy buenos, pero también hay videntes que son más falsos, mis ángeles, que nada y de repente agarran una pluma y dicen, esta pluma estuvo en las manos de un hombre y uno piensa, caray, la acabo de comprar y es mía. No creo yo que esto suceda como en una película, creo yo que son fragmentos siempre, incluso cuando veo un fantasma o alguna almita en pena, mis ángeles, no es diario. Es en ocasiones, a mí me pasó en el hospital con una mujer a la que vi, que les platiqué yo a ustedes. He tenido mis experiencias, algunas un poquito fuertes, pero nunca he visto un ángel, nunca he visto un duende.
No sé, nunca he visto un extraterrestre, mis ángeles, no dudo que existan, ¿eh? Hago la aclaración, no dudo que existan, pero por lo menos yo nunca los he visto. Y mi ahijadita me decía, pero abuela, de todos modos, tú crees en todo eso. Total que le dije, a ver, mi niña, a mí me gusta la astrología, es cierto, pero yo no me considero maestra de nada y como te digo, tampoco no me considero tocada por los dioses. No creo en la astrología, ni en el tarot, ni en ningún tipo de oráculo como verdades absolutas. Me gusta, sí, pero la astrología yo la veo más bien a manera de ayuda. De repente nos recuerda quiénes somos o de repente encontramos que tenemos algunos rasgos que ya se nos habían olvidado o encontramos respuestas a cosas que nosotros no entendíamos. Está muy discutido lo de la astrología, hago la aclaración. Hay quien cree, hay quien no cree, pero sí está súper discutido el tema de la astrología. No se puede negar que hay coincidencias, no se puede negar que, pues de que pega, pega, mis ángeles. Eso sí, porque hasta yo misma, cuando me empecé a interesar por esto de la astrología, me empecé a interesar justamente porque me quedé, pues, ¿qué les diré, mis ángeles? Sorprendida con muchísimas cosas que decía, caray, pero ¿cómo saben? ¿Viven dentro de mi casa? ¿O quién les dijo? Esta soy yo, soy yo. Entonces, me interesé en la astrología por eso. ¿Por qué? Porque yo voy creyendo cosas en las que yo les encuentro sentido, pero hago la aclaración, no como verdades absolutas. Yo no creo en verdades absolutas y mucho menos en cosas místicas, mágicas y demás. Ahí todavía creo menos. Por otro lado, cierto, muy, muy cierto que a mí me gustan mucho los temas de misterio. De hecho, ustedes lo ven en mis leyendas, mis ángeles. En alguna ocasión una amiga a mí me dijo, escribes puras cosas muy feas, puras cosas de terror y de fantasmas. Sí, eso es lo que me gusta escribir. Creo que habla mucho de las cosas en las que yo sí creo. Pero creo que en el fondo la mayoría de los seres humanos somos curiosos. Y a la mayoría de los seres humanos nos llaman la atención esas cosas que no conocemos, esas cosas misteriosas. Sin embargo, yo, mis angelitos, yo trato de buscar cosas que son, pues, sencillas de entender, cosas que tienen una explicación, o algunas que no tienen una explicación, pero que yo de ninguna manera les voy a dar una, pues, no sé, una explicación divina o de que me mandó un dios una señal y ahora Zeus quiere que lo sirva. No, 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 sí, yo en esas cosas no creo, mis ángeles. La abuela pues, sí lee mucho, mis ángeles, escucha a mucha gente. Les digo que voy y me apunto a la mayoría de las pláticas que dan y cursos y demás. Yo voy y me apunto porque me entretengo, me gusta aprender y muchas veces ver las cosas desde un ángulo diferente que nos ayuda bastante. Pero creo, mis angelitos, que a la fecha no creo todo lo que oigo y tampoco creo todo lo que leo. Y pienso que es lo correcto, que de todo lo que escuchamos, todo lo que leamos, seamos capaces de sacar nosotros nuestra propia verdad, las cosas en las que nosotros creemos, las que creemos que son posibles, y hay que desechar todo lo que nosotros sintamos que no sirve. Yo dudo muchísimo, mis ángeles, que un reptiliano, un ángel, un ser divino, pues, venga y se ponga en contacto con un ser humano común y corriente, como yo o como cualquier otra persona, incluida esta señorita. Porque como de qué le va a servir ahora un mensaje de amor, ¿es de verdad? O sea, va la persona a... Bueno, no sé, igual yo estoy equivocada, mis ángeles, pero yo no creo que un ser divino agarre a una persona común y corriente para que dé mensajes de amor en un idioma alienígena, que ahora creo que incluso da clases también de idioma alienígena. Pues no sé. Yo al menos, mis ángeles, conscientemente, pues nunca he visto un reptiliano ni un ángel, a lo mejor he soñado con ellos, etcétera, pero
Conscientemente no. En extraterrestres y en reptilianos, sí creo. No creo que seamos los únicos seres inteligentes en el universo. Al contrario, creo que debe de haber muchísimos. Pero no creo que les interesemos tanto nosotros a ellos como para venir a comunicarse con nosotros. Y si lo harían, pues yo pienso que lo harían más con el jefe de un país importante, Estados Unidos, Rusia, qué sé yo. Y no con ser con un ser humano común y corriente, mis ángeles, que ni les podemos facilitar nada, ni les podemos ayudar en absolutamente nada. Sí creo que de repente podamos vivir nosotros con reptilianos y extraterrestres, pero creo que más bien a manera de estudiarnos como si fuéramos ratoncitos del laboratorio, qué sé yo, pero dudo mucho que quieran pasar mensajes a través de nosotros, mis ángeles. Les soy honesta. O sea, no, yo no lo creo, mis ángeles. Creo que si se tratara de eso, pues buscarían otro tipo de persona. Miren, no me voy lejos. Jaime Maussan. A Jaime Maussan yo lo recuerdo desde que era una jovencita, mis ángeles. Y él ha estado metidísimo en esos temas de los extraterrestres y demás. Lo recuerdo dando noticias, luego después se metió de lleno a todo lo de extraterrestres, perdió credibilidad, se han burlado de él, etcétera, etcétera. Pero es una persona que cuando la nombran todo el mundo sabemos quiénes son. ¿Por qué los extraterrestres no hacen un mensaje por medio de él? Es conocido. Se la ha pasado cazándolos todo el tiempo. ¿Por qué no es por medio de él? Ay, va a llover, ¿ya oyeron? Esperemos que no se vaya la luz, que sería el colmo. O que me truene de nuevo mi transformador de mi computadora. No, 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 porque luego, ¿qué hacemos? Así es de que vámonos rápido. Bueno, el punto es, mis ángeles, que yo creo que en un momento dado, si quisieran un humano, pues mejor agarraban a Jaime Maussan, ¿no creen? Porque él sí le sabe este asunto y se le ha pasado persiguiéndolos toda la vida, hasta la carrera. Yo diría que la sacrificó por andar detrás de ellos. Entonces no sé, pero habría que preguntarle a Jaime Maussan qué piensa al respecto. Si él dice que le cree, le creo yo también, porque lo que les digo, que él tiene credibilidad para mí, y no porque crea todo lo que dice, pero sí porque tiene toda su vida en el tema y persiguiendo los extraterrestres. Del asunto de los reptilianos, pues sí creo, definitivamente, tengo mis razones para creer en esas cosas, pero de eso, mis ángeles, a que yo de repente les diga que se me apareció por ahí uno de estos personajes en una habitación con su pijama verde de tiranosaurio Rex con las manitas así, pues no, yo creo que a mí ahí sí que me da un infarto. Si es que no salgo corriendo, mis ángeles, con los chones en la cabeza. ¡Auxilio, auxilio! Imagínense la impresión, mis ángeles. Y eso, creo yo que en quien dice que es que yo lo vi y lo regañé y le dije, ajá, sí, cómo no. Yo creo que los seres humanos tenemos miedo a lo que no conocemos en general. O bien, mis ángeles, si tienen dientitos afilados, cigarritas, a correr, mis ángeles. Lo hacemos por instinto. Pues sí, no nos vamos a quedar ahí a que nos metan un aventón, un manazo o algo y nos dejen como palita hawaiana, obvio, ¿no? Y hay muchas personas que yo de repente comencé a seguir porque dije, estos están en la misma onda que yo. ¡Wow! Aquí me quedo. Pero luego, con el paso del tiempo, ya salían con estas cosas de que si los implantes, que si habían visto un reptiliano y lo habían regañado y todo, y decía yo, no. Definitivamente me alejaba de esa gente porque yo no estoy en esa onda. Digamos que una cosa es creer y otra cosa es darlas porque, no sé, porque son 100% reales. Sí, ya sé, dije creer, sí, hay mucha gente que cree en la Virgen y no la ha visto, mis ángeles. Hay mucha gente que creemos en Dios y no precisamente lo hemos visto. Y yo, mis ángeles, pues aquí humildemente, pues yo sí creo en un millón de cosas que a lo mejor nadie cree. Bueno, tal vez algunas sí crean en esas cosas, pero
Pues siempre voy apegada más a realidades y pues lo que yo transmito a mis ángeles jamás va a implicar que alguien deje un tratamiento médico o que deje de ir con su psiquiatra o no sé, una persona que piense que por hablar conmigo o tener una sesión conmigo, ya con eso va a arreglar todos sus problemas. Pues no, mis ángeles, eso para mí es jugar con las personas. Y es jugar a Dios hasta cierto punto, mis ángeles, sin medir muchas veces las consecuencias que puede tener ese tipo de cosas. Pues no sé, mis ángeles, a mí creo yo que mis creencias, pues no tienen nada que ver con lo que otras personas hagan. No afecto la vida de nadie. Yo aquí siempre les digo, yo creo esto. Si ustedes quieren creerlo, adelante. Si tienen otro punto de vista, pues muy respetable, pero compártanmelo, porque capaz de que yo también aprendo algo. Pero de eso a asegurar mis ángeles cosas mágicas y demás, pues no. ¿En qué creo? En los amuletos, en los perfumes, en ese tipo de cosas que son desde que el mundo es mundo, mis ángeles. Las plantas a la fecha platiquen con cualquier abuela. Ay, me duele el estómago. Tómate un té de hierbabuena con una pizca de carbonato. Ay, tengo cólico. Tómate un té de manzanillo. Buenísimo. Ay, no puedo dormir. Tómate un té de azahar. O de siete azahares es mejor. Ay, no se quiere dormir el niño. Báñalo con hojas de lechuga. O sea, es la alquimia de las abuelitas, mis ángeles, que muchos de nosotros seguimos llevando y que si por alguna razón a la fecha siguen dando resultados, por algo será. Son cosas que yo sí tengo comprobadas, pero no sé, escuchar a alguien hablar en alienígena, no estoy muy segura. Yo platicaba el otro día con una persona que quiero mucho acerca justamente de el asunto del yoga y todo ese montón de cosas. Y ahí esa silla ya ocupa que le pongamos aceitito, ya la sigo un poquito. Pero bueno, platicaba yo con ella, porque me decía ella que por qué no practico el yoga y la meditación. Y yo le contaba a ella, de eso ya después haremos un video, que yo tuve una experiencia muy desagradable con el yoga. Ciertamente, pues depende mucho de cómo ande uno, en qué frecuencia y demás, pero yo en esa ocasión andaba de muy buen humor, tenía una vida muy feliz, todavía era joven, no me faltaba nada, era bonita, tenía un buen trabajo, o sea, tenía todo en orden en mi vida, no estaba deprimida ni triste ni demás. Pero cuando estábamos en la meditación, mis ángeles, que estaba uno ya muy concentrado y demás, yo me comencé a sentir muy incómoda. Cuando yo llegué a mi casa, que ya estaba tranquila, me di un baño y quise volver a practicar lo de la meditación. Y es esa voz, no se crean que la escuché en la mente, mis ángeles. Escuché una voz que no era agradable para nada, era como una voz metálica que dijo mi nombre completito, pero completito. ¿Qué pasó? A partir de ese día dije, no más meditaciones, hasta aquí llegamos. Y cuando hago meditación, pues es otro tipo de meditaciones muy diferentes. Eso de estar oyendo mantras y demás, paso. Esta amiga me decía, es que los mantras, no, mira, con los mantras yo no sé qué estoy diciendo, no sé ese mantra que es otra llavecita mágica, qué es lo que está abriendo. Así que nunca más mantras. Entonces, yo de repente sí me ha tocado escuchar gente que habla en otros idiomas y demás, pero tiene una posesión, mis ángeles. Y no son posesiones precisamente de ángeles. Son personas que tienen problemas de otro tipo que no curan los médicos. Y ahí, hasta donde yo sé, ya entran exorcistas y chamanes que le saben a esos asuntos. Ay, entre más llueve, más se me engrifa el pelo. Ahorita que me dije yo, madre mía. Bueno, ustedes disculparán, mis ángeles. Todavía la manita no funciona bien para la secadora. Ya cuando funcione, ya me volveré a peinar, pero bueno. Pues entonces, mis angelitos, como les digo, pues yo no sé si será cierto o no, pero según yo,
No es cierto. A mí cuando alguien habla en lenguas y cosas por el estilo, pues más que parecerme un portal divino, me parecen otra cosa. Y creo que muchas de las personas que me oyen, que le conocen un poquito a esto, estarán de acuerdo conmigo. O sea, de la noche a la mañana descubrimos que podemos hablar con los extraterrestres en un idioma que nadie conoce. Bueno, aunque por ahí leía a alguien que decía que era sumerio mezclado con no sé qué otras cosas. Yo con el sumerio tendría mucho cuidado, porque sabrá Dios qué es lo que está diciendo esta señorita. Igual está diciendo cosas, no sé, al azar, porque vio ella que es una manera de generar dinero o lo que sea. Pero no, definitivamente no creo yo que esté bien esta persona. Que se ve convencida, sí, mis ángeles, porque yo la estuve observando y ella de verdad cree lo que está diciendo. O sea, no es algo que esté diciendo ella, ¿cómo decirlo? Por decirlo. O sea, ella se ve convencida de lo que está diciendo y de verdad se la cree que está hablando un idioma alienígena. Yo la primera vez que la vi, mis ángeles, después de que me dijo mi ahijada, ah, porque lógicamente después de que ella me dijo, me metí yo a ver quién era. Yo la verdad, mis ángeles, también pensé que era una broma, ¿eh? Hasta que ya vi que era en serio, dije yo, ah, ok. Ok, por eso la segunda vez que hablé con mi ahijada, ya le dije, a ver, esto ya merito una taza de café y que lo platiquemos, porque esto sí parece ser que es un problema. Y en el caso de ella, que quiere pagar para que saquen a la abuela de la depresión, para que vuelva a funcionar como funcionaba, pues yo a ella yo sí le dije, a mí me da cariño que te van a estafar, porque dudo muchísimo que me pueda curar lo que no me ha podido curar un buen neurólogo. Y pues no sé, por lo menos no creo que pueda hacer más que estas pastillitas que se toma la abuela. Si yo me las dejara de tomar, mis ángeles, por creer que esta persona me va a sacar de la depresión o me va a sanar, a lo mejor en el camino y me muero o me pasa algo, no sé. Dejada, por supuesto, que ella está tratando de ayudarme porque, pues de repente, después de tenerlos acostumbrados a mucha actividad en el canal, de un día para otro, llega el bicho y se acabó todo. Pues yo entiendo que sí, de repente dicen, oye, pues es que hay que ver cómo ayudamos a la abuela. Y yo se los agradezco en el alma, mis ángeles, de verdad. Se los agradezco de todo corazón a mi ahijada y a los otros dos angelitos que me dijeron de esta persona. Creo que se siente muy lindo que se preocupen por mí, que me quieran ayudar. Pero yo realmente a esta mujer no le creo absolutamente nada, mis ángeles, ni una gota. Y a mi ahijadita, pues fue justamente lo que le dije, por favor, no gastes tu dinero en eso. Creo yo que la abuela lo que necesita es seguir tomando los antidepresivos, seguir trabajando con los médicos, no faltar a mis citas médicas, hay que seguir con el neumólogo para que vea lo de mis pulmones, hay que seguir viendo al neurólogo para que vea lo de las cositas que no quedaron del todo bien. Y yo sé que voy a salir adelante pronto, pero no creo que sea con cosas mágicas. A mi ahijada yo le decía, cómprate una hermosa bolsa, un lindo vestido. No sé, vienes a que me lo presumas, lo que te compraste con ese dinero, y yo aquí te invito un cafecito. O si quieres gastarle a la abuela, pues invítame a comer, no sé. Pero no le pagues a esta mujer por algo que no va a poder hacer. Y luego a distancia, mis ángeles. ¿Cómo a distancia? Ay, no, que las ondas, no, 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 no. La onda se le va a esta muchacha y a los que le quieren pagar, mis angelitos. No, no, no. Yo aquí se los digo cada rato, mis ángeles. Si nos sentimos mal, buscamos un médico. Si tenemos problemas legales, buscamos un abogado. Si queremos hacernos una casa, buscamos un ingeniero, mis ángeles. Si se enferma el gato, buscamos al veterinario, pero no pagamos a un chamán ni a una brujita fantasía. Esto es como los chochitos. La magia funciona. Yo no digo que no, mis ángeles. En lo personal soy supersticiosa, practico por la magia en mi persona, en muchas cosas y demás.
Pero una cosa es hacerlo a manera preventiva, con tiempo y demás, y otra cosa es ya que tenemos el problema, mis ángeles. Una persona que dice, en mi familia hay mucho cáncer y yo me voy a empezar a cuidar desde ahorita con chochitos o voy a dejar de comer determinados alimentos. Yo no digo que no, el riesgo del cáncer ahí está, pero si se comienza a cuidar, capaz de que sí va a evitarlo, pero no por una causa que sea mágica, es porque la persona está arreglando determinadas cosas. Entonces, mis ángeles, si alguien me les promete que me los va a curar de alguna enfermedad o que me les van a alinear las chakras o a que me les van a remover un implante, tengan cuidado, mis ángeles, porque lo más seguro es que sea, no sé, fantasía. Y ojo, mis ángeles, sí vi los videos. Y no vi uno, vi varios, leí lo que decía en Instagram y no sé, traté, mis ángeles, de averiguar un poquito porque quería saber antes de hacerles el video para no, pues para no hablar de mala fe, sino que darles una opinión que fuera sincera. Yo vi los videos de esta señorita y puedo decirles, mis ángeles, que no sabía si sorprenderme, si reírme o interesarme en el tema, ¿eh? Yo la verdad, cuando me dijo mi ahijada, les digo que sí pensé que era una broma, hasta que ya comencé a buscar la información, ahí sí dije yo, no, no, no. Tienen que ponerse atentos mis angelitos con esto, porque ya que no sea solamente una de mis angelitas la que le quería pagar, sino que hubiera por ahí otros dos de mis angelitos que me escribieron y me preguntaron que si no me convendría consultar a esta mujer para que me ordenara los campos electromagnéticos, para que me ordenara las chakras. No sé. Yo creo, mis ángeles, que si quieren ustedes pagar por curiosidad, para divertirse o para conocer a esta persona, adelante, pero bien conscientes de que es mera fantasía, mis ángeles. De que a lo mejor, yo no digo que no, les va a ayudar un poquito, pues, el pensar positivo, pero de eso que se curen de algo, les solucione algún problema, la verdad mejor vayan con el doctor, mis angelitos. Porque yo no creo que sea correcto aprovecharse de la necesidad de las personas, mis ángeles, ni tampoco de poner en riesgo la salud de las personas, porque agarramos un poquito de fama, bueno, no, un poquito, ella agarró mucha fama en estos días. Entonces, digamos que está cobrando y está cobrando muy bien. Y, no sé, creo muy importante, mis ángeles, que estemos conscientes de que ni nos van a curar ni nos van a ayudar. Si queremos nosotros ir para entretenernos adelante, pero bien conscientes, mis ángeles, porque pues ya saben, en este canal no respondemos por angelitos atarantados ni distraídos. Y déjenme decirles que mi ahijada me dice, abuela, pero tú también y también cobras en dólares, abuela. Y le decía yo a ella, sí, es cierto, yo tengo clientes y sé que no soy barata, también compro en dólares, pero son clientes que ya son mis clientes y de todos modos, como ya lo dije hace unos momentos, sigo cobrando menos de ella. Y otra cosa que también es bien cierta, yo en este canal no le cobro a ninguno de ustedes, a ninguno. Y miren que de aquí del canal, mis ángeles, me han escrito un montón que ni se imaginan, queriendo una consulta, etcétera, etcétera. No he tenido, creo, ninguna con mis angelitos del canal. Para aquellos que están, es que le da envidia a la abuela porque ella no puede cobrar. Bueno, mi canal sí es chiquito, pero tampoco es microscópico. Tengo mis seguidores y si quisiera andar por ahí de estafadora, créanme, mis ángeles, que me iría muy bien. Pero yo no creo que sea correcto aprovecharse de la necesidad, ni de la esperanza, ni de la salud de las personas, porque no lo podemos curar, mis ángeles, y vender ese tipo de esperanzas, pues puede salirnos muy, muy caro. A mí, fíjense que me llamó mucho la atención que ella decía
que de su corazón emana electromagnetismo y que ella da ajuste a las conexiones de los cuerpos esotéricos y físicos. También yo me quedé sin aire. A ver, mis ángeles, vamos por partes. Ella dice que es medium, que es un portal de energía multidimensional. Dice tener habilidades físicas. Ella dice que transmite frecuencias vibracionales solares, creo que era. ¿Qué otra cosa? Dice que a través de su corazón de melón ajusta las conexiones del cuerpo esotérico y físico. Ay, Dios. Pero no solamente eso, mis ángeles, también estoy viendo que ella dice que a través de su campo electromagnético equilibra una sincronización neutral en sintonización simpática y parasimpática a todos los protones, neutrones, electrones de las células y sistemas y órganos físicos. ¡Ay, caray! Y no queda allí, mis ángeles, por si creen que eso fue todo. Pues no. Aquí es donde mi hija da casi casi la contrata, de esas veces que dice, no, 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 es que ella sí puede. Porque ella dice que da soporte terapéutico en el tratamiento de la depresión, la ira, el dolor neurálgico, la ansiedad, el dolor de cabeza, la hipertensión arterial, la inflamación y afección sexual, entre otras cositas. ¿Qué tal todo lo que arregla esta mujer, mis ángeles? Según ella, regenera el ADN, dice aquí, sinapsis, función cerebral, reestructuración celular con frecuencias solares, activación de códigos galácticos. Madre mía, códigos galácticos. ¡Wow! Miren que me encanta leer de todo esto, mis ángeles, pero a mí esta mujer me ha dejado en shock. Sí, sí, me dejó en shock totalmente. Mi ahijada, pues creo que cuando ella vio esto, ha de haber dicho, no, pues sí, que le arreglen todo eso a mi abuela y que vuelva a quedar igualita, que le active los códigos galácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Díganle eso a mi hijo y va a decir, no, 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 que me la dejen como está. Porque si de por sí ya no la aguanto a veces, imagínense con los códigos galácticos activados, no, 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 pues ¿qué pasó? Y mi ahijada de haber pensado, no, pues sí, que le activen los códigos galácticos, todos, 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 y que se vaya el dolor de su manita, el de la patita, que ya no le duela nada a mi manina y ya estuvo. Ay. Pues lógicamente, mi niña, que me quiere, mis ángeles, pues ella al ver esto pensó que tal vez podría servirme para traerme de nuevo a la normalidad, que parece ser que ya la perdí, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Ahí con mi sonajito de pastillitas, yo no digo que no, ha sido lento, pero sí me siento mucho mejor, mis ángeles. Y cuando me siento muy mal o ando muy negativa, por eso no le subo nada. Yo misma aquí que les digo siempre, si no tienen nada bueno que decir, calladitos nos vemos más bonitos y a mordernos la lengüita. Pero precisamente por eso díjeme yo, a ver mi niña, yo sé que tú eres bien listilla y no vas a dejar que te anden enredando. En ocasiones cuando andamos preocupados, tristes y demás, es muy fácil que nos agarren estos encantadores de serpientes, mis ángeles, y que nos laven el coquito. Pero el que una persona diga que puede hacer algo no necesariamente quiere decir que lo sea. Yo, mis angelitos, no sé, sí es cierto que soy fanática de la astrología, esto es cierto, pero yo, como les decía, yo lo veo más como una herramienta, como algo que nos puede ayudar para otras cosas. Pero
Yo no creo en nada de este tipo de cosas, mis ángeles, incluyendo del Reiki. Por ahí tengo yo ya algún video donde hablo de lo del Reiki. O sea, no digo que no, mis ángeles, hay personas que sí le saben, hay personas a las que les da resultado. Creo que la fe es importante para todo. O sea, si nosotros creemos en algo, eso nos va a dar resultados. Si no creemos en algo, pues no. Definitivamente no hay manera de que nos dé resultado, mis ángeles, pero no es bueno creer que por medio de ese tipo de personas nos va a sanar una enfermedad o nos van a sanar el alma o emocionalmente nos vamos a sentir mejor, porque creo que sería un autoengaño. El motivo de hacerles este video, mis ángeles, es justamente por eso. Para que no caigan en trampas de este tipo, mis ángeles, la depresión es algo muy delicado. Una persona que está deprimida en un momento que la agarren con los cables cruzados puede decidir quitarse la vida o no sé, no están en sus cabales, mis ángeles. Bueno, no estoy yo tampoco. Porque de repente también me encierro mucho en mí misma al grado de que pues cuando no contesto el teléfono, viene corriendo mi hijo a ver qué le pasó a la mamá. Ah, ya no me suicido, mis ángeles, me gusta la vida. Y el tema del suicidio también ya lo hemos comentado nosotros. No nos vamos hasta que se nos llegue el momento de andar deambulando sin este cuerpecito de bolita que tanto disfruto, porque por lo menos este tiene sensaciones, puedo comer lo que yo quiera, salirme, ver belleza todavía. Y sin un cuerpo, pues no creo que sea razonable. Aparte de que si lo llegara a ser mis ángeles, pues del otro lado no vería a nadie. ¿Por qué? Porque llegaría al aeropuerto equivocado. Y lo bonito es que se vaya uno cuando le toque y llegue uno y se encuentre a toda esa gente que ya nos dejó, que los podamos abrazar de nuevo y sobre todo lo lindo que podamos decidir si regresamos juntos o ahí nos despedimos, ¿verdad? Entonces, no sé, mis ángeles, después de ver todo lo que es capaz de hacer esta mujer, hay demasiadas cosas mágicas para la abuela, definitivamente. Se me va un poquito del entendimiento, mis ángeles, o tal vez sea eso, que como yo no entendí nada de todo eso que hace, creo que necesito agarrar toda esa transcripción de todas las cosas que dice que hace y ponérselas a estos muchachos que son físicos, que les digo que es el, ¿cómo se llama? Date un Blog, creo que es uno de los canales, el otro es el de Crespo, y el otro es el robot de Platón. Los conocí por mi hijo, por Raciel, justamente, y aparte de que van a aprender cosas, van a ver cosas muy bonitas, porque están muy bonitos estos muchachitos. Crespo es un muchachito muy guapo. El otro muchacho de Date un Blog no está ya tan jovencito, pero muchachas, si les alegra la mañana, ¿eh? Está muy guapetón. El otro muchacho, bueno, hay varios, mis ángeles, vayan a verlos. Y ahí creo que si los escuchan hablar, algo van a aprender y pues se van a quedar como me quedé yo con todo esto diciendo, ay caray, pues qué será lo que quiso decir al final que hace esta mujer. Porque definitivamente, mis ángeles, si queremos entender la mitad de las cosas que ella dice, pues nos tenemos que echar un clavado a Wikipedia o no sé, a ponernos a investigar en internet para ver qué es lo que vamos a encontrar. Pero una cosa sí les digo, ¿eh? Yo, buscando en internet el asunto del electromagnetismo, ya con eso me quedé loca, definitivamente. La abuela, pues, yo no entendí, francamente, todas esas virtudes que dice ella, como eso del activismo, ¿cómo era? La activis A, como activi capaz de que sí es buena, mis ángeles, y sí, para que yo no pueda hablar. Bueno, la activación del ADN galáctico. Tal vez sean los extraterrestres que dicen, vamos a callar a esa mujer gordita para que no ande diciendo esas cosas porque nos va a espantar a los adeptos. Pero yo no creo en todas esas cosas, mis ángeles. Ese asunto del electromagnetismo,
Pues no sé, mis ángeles, definitivamente, no sé, ahí buscando todo lo que ella decía, pues vi que eso de electromagnetismo lo aplican en rayos gamma, en rayos X, incluso en las resonancias magnéticas, mis ángeles. Imagínense nada más. Claro que ya lo hubiera agarrado la CIA, la NASA y no sé quién más. Imagínense un portal multidimensional y su campo electromagnético. Y no, 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 no. Aquí es donde le doy gracias a Dios de que a pesar de que creo en todas esas cosas, no estoy tan metida, mis ángeles. Afortunadamente todavía no soy tan fanática. De creer, creo, de que me gusta practicar el tarot, me encanta la astrología, pues sí, eso sí. Pero todavía no estoy tan fugada como para meterme en este montón de cosas. Ahora resulta que esta mujer es como un microondas en potencia. Imagínense nada más, un microondas que habla y camina. ¡Wow! Pero bueno, mis ángeles, porque ya nos fuimos muy largos con este tema. Resumiendo. Yo creo, mis angelitos, que pues definitivamente yo no creo que esta señorita tenga ese corazoncito que emana electromagnetismo. Y dudo mucho que ajuste las conexiones de mi cuerpecito gordito, o que me pueda arreglar la depresión, o alinearme absolutamente nada, salvo mi cartera. Porque posiblemente es así, me la alinee muy bien a mí, bueno, no a mí, a mi pobre hijada, pero definitivamente, pues no creo que sea cierto lo que ella dice. Para ella sí lo es, hago la aclaración, porque yo la vi, yo la veo que ella está realmente convencida. Lo que yo sí creo, mis angelitos, definitivamente, es que la depresión es una enfermedad con la que no hay que jugar. Si sentimos que estamos deprimidos, hay que buscar ayuda profesional. En ocasiones, nosotros, mis angelitos, pensamos que la depresión se cura sola y no es cierto, ¿eh? Y dudo mucho yo que nos la pueda curar alguien con este tipo de cosas mágicas, electromagnéticas, siendo portal de dimensiones o emanando frecuencias raras o hablando idioma extraterrestre. Yo creo que definitivamente lo de esta jovencita sí sería un gran tema para un físico, mis ángeles, y creo yo que sí. Yo a un físico o a un astrofísico les preguntara esto de que, oye, fíjate que vi una persona así, yo creo que me puede curar la depresión. Sin duda me van a recomendar un buen psiquiatra, mis ángeles. Inmediatamente, desde que les dé la descripción de todo lo que hace la persona, me van a decir, ¿tú qué es eso de verdad? Sí, un momentito, por favor. Y se van a otra recámara o a otro cuadro. Ay, cuadro, cuarto. ¿Ven? Ya ando delirando yo. Sí, se van a otra habitación, otro cuarto, otra recámara, mis ángeles, y llaman inmediatamente a una ambulancia de un manicomio para que vayan por la abuela. No creo sinceramente yo, mis ángeles, que estemos solos en el universo. De hecho, yo estoy convencida de que sí debe de haber más civilizaciones o no sé, razas alienígenas, me imagino yo que sí hay muchas. Pero, ¿cómo les diré? No creo sinceramente que, pues, un extraterrestre tenga interés en hablar con un humano común y corriente, como ya les dije. Yo no sé qué está pasando, pero sí creo que si son seres avanzados, supongo yo que hablan por medio de telepatía y
No, 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 no creo que utilicen ese idioma simpático de te amo, me amas, te siento desde la tierra. Eso fíjense que lo oí en alguna película, pero no me puedo acordar en cuál. Pero me sonó a esa película eso de te siento y me sientes y demás. Y también era algo así como de un extraterrestre, ¿eh? Pero no me acuerdo qué película era, ya me acordaré, ya me acordaré. Creo yo que calladita me veo más bonita, que me disculpe la persona si me está escuchando. Da igual si yo le creo o no le creo, ella debe de tener las personas que sí le creen. Pero sí, definitivamente creo que las personas que vayan con ella pues deben de ir con pleno conocimiento de causa para que luego no salgan con que las estafaron o las robaron, etcétera, etcétera. Como lo digo, a manera de ocio, a manera de curiosidad, sí, no creo que esté mal, mis ángeles, pero ya para ir realmente a que nos sanen la mente, el cuerpo o el corazón, pues no, definitivamente no. Porque creo yo que no necesitan vos los alienígenas. Muy sencillo, mis ángeles. Yo en mis juventudes tenía un traductor que era del tamaño de una calculadora. Entonces ahí tú escribías en español y te contestaba el traductor en español. Y les estoy hablando de cuando yo era joven y muy bella. En la actualidad la abuela ya es viejita y me encontré con que en la actualidad tienen otro tipo de cosas más agradables. En la actualidad agarran su teléfono, mis ángeles, lo ponen arriba de un texto y lo traduce. Hay otra aplicación en la que yo hablo en español en mi teléfono y la otra persona me escucha en su idioma. Hay el WhatsApp o WhatsApp, porque luego me corrigen aquí, aquí estoy en México y pues pronunciamos como leemos, así es de que no me salgan tan agricados ni tan ingleses. Aquí no existe la perfección. Pero, por ejemplo, en WhatsApp o WhatsApp, como les quieran decir ustedes, mis ángeles, si yo hablo en español o en inglés o en chino, por medio de esa aplicación me pueden leer en mi idioma. Sí, o sea, o yo puedo leer a otra persona en su idioma y sin embargo me puedo entender perfectamente lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque la aplicación hace la traducción perfecta. Entonces, díganme, mis ángeles, como para qué caramba se van a comunicar por medio de voz y más con eso de te amo, me amas, te siento en la tierra y todo. O sea, ¿es de verdad que ese mensaje es el que nos daría un extraterrestre? ¿Es en serio que ese es el conocimiento que nos transmitiría? ¿De verdad no hay un mensaje más importante que nos puedan dar? No sé, tecnología. Ahorita tenemos un problema de agua prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué en lugar de darnos un mensaje de te amo, me ama, no nos dicen cómo quitarle la sal al agua y convertirla en agua potable? A ver, por ejemplo. Entonces, pues, no sé, mis angelitos, creo yo que aquí ya va a depender de cada uno de ustedes lo que quieran creer, si es cierto o no es cierto. De momento creo que esta jovencita va a hacer bastante dinero. Creo que le va a ir muy bien, pero no sé si a futuro ella pueda cargar con ese estigma del te amo, me amas, porque a todos se nos pasan nuestras cosas. Aunque bueno, ya la edad de ella no sé, porque creo que ya tiene como 30 y tantos años. Entonces, no, no sé. Pero yo, por ejemplo, mis ángeles, trato de no salir mucho en la cámara, precisamente porque estoy consciente que esto es una ventana al mundo donde te ve gente de todos los países. Y después, si te ven en la calle, pues ya te imaginarás. Y digamos que para estas cosas necesitas estar, no sé, de muy buen humor todos los días. Y la abuela pues ya tiene su genio, mis ángeles, tiene sus días buenos, sus días malos, y no siempre estamos de buen humor. Yo amo poderme salir a la calle y todo. Y aún así me han tocado un par de veces de personas en el supermercado o algo, que sí te dicen, eres fulana de tal, se siente muy padre, no digo que no,
Pero ahora imagínense si cada que nos vean se van a acordar de este asunto del hablar con los extraterrestres y demás. Ay, no sé qué carga, mis ángeles, qué carga. No, sería demasiado para la abuela una cosa de esas. Así es de que creo que no es cierto, pero también creo que esta jovencita debe de aprovechar este golpe de fama, lo que le dure. Porque puede hacer dinero, se dio a conocer y pues, no sé. Creo que por ese lado le puede ir muy bien, pero ustedes, mis angelitos, ahí les encargo que no se crean de semejantes tarugadas. Y si van a creer algo de esto, pues lean lo que les están ofreciendo y métanse a ver qué es lo que les están diciendo. Yo creo que una vez que empiecen a leer el significado de todo eso, ustedes solitos van a decir, wow. No, definitivamente. Esto no existe. Pero la gente que está yendo con ella a pagar y todo el rollo, pues que Dios los bendiga, mis ángeles, y pues esperemos que no se vayan a curar una enfermedad. Porque lo más seguro es que termine mal esa historia. Y lo que yo sí estoy convencida es que esto sí puede terminar en demandas a futuro. Así que espero que le vaya muy bien a esta nena, porque una buena demanda que le pongan, no quiero ni saber. Códigos de ADN galáctico. En fin. Mis angelitos, pues hasta aquí me quedo yo con este video. Ya hablamos hasta del doctor Magneto. Pero bueno, les mando abrazo, beso y apapacho. Y bueno, ya saben que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y nos vemos mañana ya con nuestra saga de la crítica. Sé que les va a gustar y sé que muchos la están esperando. Las leyendas, mis ángeles, después del horóscopo ya les subo las leyendas. Tengo por ahí los correos de mis niños que me dicen, abuela, ¿qué con las leyendas? Nos estás olvidando. No, no se me han olvidado, pero es que la abuela tuvo muchos percances este mes de julio, pero bueno, ya andamos por aquí. Y sí voy a tratar de salir un poquito más con los cafecitos, así como estamos ahorita, pues viéndonos, viéndonos. Déjenme ver lo de las pijamadas. Les digo que me invitaron a esa plataforma de YouNow o YouNow o algo así. Déjenme revisarla bien, mis ángeles, y a ver si hacemos allá las pijamadas, porque ya digamos que no me ponen el freno con lo que digo, ni mucho menos, y de esa manera creo que pues me sentiría un poquito más segura. Aquí en YouTube me encanta la plataforma, pero sí tengo que cuidar mucho lo que digo y cómo lo digo. Y digamos que para una pijamada, pues sí me gustaría que estuviéramos un poquito más relajados. Pero en fin, vamos a ver cómo manejamos las cosas, a cuidarse mucho y que tengan dulces sueños. Bendiciones, mis angelitos, que tengan un lindo y descansado fin de semana. Bye, bye.